Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis quién soy, Conchita, Conchi Córdoba, claro que sí. Vengo pues a enseñaros un pedido que he hecho a Primore, ¿eh? Y que me acaba de llegar la caja hace un rato, como quien dice. Y bueno, pues estoy encantada. He preguntado que si queríais verla y me habéis dicho sí, pues vamos a verla. Porque yo las quiero abrir aquí con vosotros. Lo que hace es un unboxing propiamente dicho. Bueno, he de decir que el mensajero que ha venido hoy no es mi mensajero habitual. Con lo cual, pues por ahí me he desanimado un poquillo. Pero también es verdad que el mensajero que ha venido sí que no es que sea guapérrimo en exceso, pero es muy simpático. Más bajito, pero muy simpático. Y me ha puesto ojos lascivos. Yo creo que es porque como yo he abierto la puerta bastante sexy, como quien quiere decir, pues claro, por muchacho se habrá quedado verme patidifúsico, porque estará acostumbrado a llevarle paquete a lo mejor a gente que no tiene glamour ninguno, y al verme a mí con este glamour que Dios me dio y lo sexy que yo soy, pues habrá dicho el muchacho, total, que le he dado el dinero como yo lo tenía ahí puesto, y nada, que me ha dado el paquete. ¡Uy, qué sueño! Que me duermo y que voy a abrirlo aquí en la presencia de todos ustedes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alboroto, qué alegría la Conchita con el paquete! Yo lo voy a abrir. No me acuerdo lo que compré. Creo que sí que fueron cremas. Más que nada. Pero que no estoy segura, no me acuerdo muy bien. Ah, decir que hoy ha venido también el del Butano. Estoy totalmente hoy eufórica porque ha venido también el del Butano. Porque mi marido no ha ido a comprar la bombona. Ha venido el butanero. Y no es el que venía antes, también es otro. Debe de ser que para verano los cambian. Bueno, aunque aquí viene sin traer la bombona a un tiempo. Pero el muchacho, guapérrimo perdido, niña. Alto, moreno, con una cara redondita. Guapérrimo, unas pestañas vueltas, uy. Yo voy a ver si gasto el agua caliente para que venga más. Ay, Dios mío de mi vida, qué cosa más guapa de muchachos, ¿verdad? Contando las monedas. Yo me he quedado otra patita difúsica porque el otro ya conoce mis costumbres, pero este no. Este, el tema de las monedas no lo sabía. Y claro, muchachos ahí contando las monedas. Ay, 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 por Dios de mi vida. Se lo he dado todo, como ya sabéis. Y montones de moneditas. Pues para que se pare más. Contarlo. Porque a mí me gusta que se paren. ¿Me creche? Que se paren y que... A mí me gusta que se paren un ratillo. Hombre, así también ellos descansan, ¿verdad? De la escalera y de todo. Uf, por favor. Disculpad aquí el palo este. Pero es que... Estoy barriendo también al mismo tiempo que... Ay, y he dejado el cepillo ahí apalancado para abrir el paquete. Porque digo, yo lo voy a abrir ahora ya. ¿Me entiendes? ¿Para qué voy a esperar más? Digo, voy a hacer un alto en la faena doméstica y voy a abrir el paquete. Y ya, pues con eso ya... también quito la caja de en medio. Ay, no sé si me comprendéis. Bueno. Le ponen un fiso a esto... ya está. ¿Veis? La acabo de abrir aquí. Lo pongo aquí abajo para que no se vea la dirección. Muy bien. Aquí está. Esto es como una especie de pegatina con lo que yo he comprado, Muy bien. Y aquí está el paquete. Vamos a ver qué viene esto aquí. Aquí no viene nada. ¡Mira! Mira, por favor. Y aquí es donde viene ya las... ¡Oh! Aquí vienen las cosas ya. Bueno, aquí viene otro de este de burbuja de estas. ¡Mira cuánto! Este también. ¡Oh! Y otro más que es el que trae las cosas ahí. Bueno, voy a empezar, ¿vale?
No sé qué. No, no lo metas aquí, déjalo ahí. Si no, si te molesta, ahí lo quitamos. He comprado. Vamos a ver, niña, que vea yo. Así. Empezamos. Una cremita de manos de la marca, no sé qué marca es, Urban Doll Kiss o algo así, ¿eh? Cremita de manos japonesa, porque vienen aquí las letras en japonés. Y aquí viene una pegatina que tendrá en español. Sí. Aplicar sobre la piel seca. En caso de experimentar irritaciones, hinchazón o picor, debe parar el uso inmediatamente. No usar en heridas, eczema o dermatitis. Cerrar bien después del uso. Mantener alejados de los niños. Le he puesto una crema para las manos. Bueno, pues la probaremos a ver. Tiene citrón. Esto es que tiene para lo que viene siendo el olor a limón, ¿eh? Así es que, bueno, pues está muy bonito, mira, es como un panda superhéroe, ¿eh? ¿Esto cuánto me ha costado? Pues que no lo sé. Ah, 2,99 viene ahí. Bueno, luego me he cogido también otra, igual que esa, pero de olor cherry blossom, pone. No enfoca. No sé, cherry blossom. ¿Quieres más humo? ¿Quieres más humo? ¿Quieres más humo? A ver, pídelo. Dame el humo. Dame el humo, por favor. Muy bien. Dame el humo. Muy bien. El zumito. Le voy a echar zumito, mi niño. Que aquí con el fresquito. Es que yo no le doy a bebida gaseosa por el gas. Yo le doy zumito. Vea, pues venga. Ahí lo tiene el zumito. Zumito de naranja para Iván. Bueno, pues eso. Esta cremita que me ha costado lo mismo, creo yo, no sé. Creo que sí. Bueno, esta. Es que no vienen los precios ahí en esa etiqueta bien puesto. ¿Veis? Son dos cremitas de mano. Del osito este. Son chinas, ¿eh? Y pues una es Cherry Blossom y el otro es Sweet Citron. Y aquí están. Los packaging son muy bonitos. Y son de... ¿cuánto? 30 gramos, pone. 30 gramos. Mira qué bonito. Bueno, seguimos. Me he comprado también otra. También de manos. Que es fresa, y esta mira cómo viene, por eso no me gusta. Venía un poco abierta y mira, a ver si se ve bien. Ahí como si estuviera, haber estado abierta, haber estado un poco seca, lo veis. A ver, yo tengo un papelito. Señal. A ver, vamos a ver la untuosidad de esta crema, fresa y nata. Huele a fresa y nata, ¿eh? Huele muy bien. Ay. Huele muy bien a fresa y nata. Muy bien. Bueno, pues aquí la tengo. 50 mililitros. No sé cuánto cuesta, porque es que no me vienen aquí bien los precios. No entiendo por qué. No lo entiendo. Crema hidratante, camomila, manteca de karité, aloe vera, vitamina E y sin parabenos. Todo eso pone aquí. Y bueno, pues aquí la tengo, 50 mililitros. Estas hay de más. Mira, ¿no ves? Tienes como mensajes de esos de Mr. Wonderful. Pues más o menos. Dice aquí,
Te quiero siempre pegado a mí. Aquí lo dice. Te quiero siempre pegado a mí. Qué bonito, por favor. Bueno, ahora vamos a ver otra cosita más. Lo mismo, pero en crema corporal. Este, que parece una maceta, pues es igual, pero en crema corporal. Este trae una protección aquí de plástico. Crema corporal. Mira, es igual que este, solo que este es para las manos y este es para el cuerpo. Este es para el cuerpo. Mira este. Mira qué bonito. Este es para el cuerpo. Crema corporal. Esta se ha absorbido rápidamente la de la mano y ha sido muy fácil de untar. Así es que esta imagino que también lo será. No sé cuánto cuesta. Me tenéis que pedir. Uy, que pedir. Me tenéis que disculpar de verdad. Porque no lo sé exactamente. Pero bueno. Aquí sigo. Es que estoy mirando una cosa. Que no sé yo. Esto lo he pedido yo. Ah. Esto. Yo no lo he pedido. Bueno, ahora seguimos, niña. Bueno, esto de aquí, parece una maceta, ¿verdad? Está muy bonito. Pues crema corporal. Luego me compré esta crema, que es hidratante refrescante botánico, con savia de aloe vera. 96% ingredientes de origen natural. Skin Active, de Garnier. A mí las cremas de Garnier me gustan mucho. He utilizado muchísimas veces cremas de Garnier. Y la verdad es que me va muy bien cada vez que la uso. Y me la he comprado, pues mira, sin parabenos, sin silicona, sin colorantes sintéticos. Piel normal. Pone ahí. Este 5 euros. Uy, 5 euros. Este 50 mililitros. Creo que es también. Leche, aquí abajo. 50 mililitros. Es que tiene un plástico protector. Ah, sí. Luego cogí otra para... Esta ya es... Eso. Esta es... Perdonadme, es que me estoy liando. Piel normal a mixta. Y esta es piel mixta. Que no es el mismo, que es diferente, porque este es que trae hoja de té verde. Esta es refrescante y esta es matificante. ¿Vale? Y a mí me gustan mucho estas cremas. Entonces me las compré. Como esto es una cosa que una sabe que la va a utilizar... Pues no piden pan si están baratitas, porque aquí veo yo la compra y no hay nada que esté muy caro. Lo que pasa es que no sé yo. Bueno, esto. ¿Veis? Y después me cogí más crema. Es que esta vez han sido todo crema, ¿eh? Menos una cosa. ¿Veis? Esta es otra, también de Garnier. Hidratante calmante botánico con agua de rosas para piel sensible. Es que según para qué temporada, pues utilizaré una u utilizaré otra. ¿Vale? Por ejemplo, esta que es refrescante, pues viene muy bien para el verano. Esta viene muy bien para el verano. Para utilizarla para que te refresque. Luego, esta que es calmante, pues imagino yo que la podré utilizar, no sé, después del verano, cuando ya la piel ya se te ha estropeado un poco, lo que sea, con el calor, el sol y todo, pues te pones esta y te calma, ¿vale? Y luego esta matificante, pues no sé, pues si tienes una época de mucho brillo. Niña, que no sé, que yo la utilizaré pues cuando a mí me dé la gana.
No las voy a abrir todas porque si no se me van a caducar todas abiertas. Y ahora estoy yo con una de la marca 100 que me va muy bien con ella, que es de este estilo así de tubillo. Y estoy usándola y me va muy bien. Pero que lo que me está viniendo a mí bien exactamente no es que sea esa crema. El ácido, uy, el ácido, el serum ese Revitalif de L'Oreal que me compré, ¿eh? Eso es lo que me está viniendo bien a mí, que me está dejando la cara divina. Y bueno, pues aquí tengo las tres cremas, ¿veis? Que luego igual cojo y le doy una a mi madre, no sé cuál, la calmante no, y la matificante si mi madre no tiene la piel brillosa. ¿Y qué le voy a dar? La refrescante me gusta a mí. Si mi madre tiene crema, mía, que le he hecho, yo la guardo para mí. Uy, por Dios, de verdad. No, es que siempre me gusta comprarle crema a mi madre porque ella le hace mucha ilusión. Luego he comprado esta, que es Biface. Biface, ¿eh? Esta tengo, la otra que es azul clarita, que la tengo ahí para empezarla también, pero no la he empezado. Y esta, el bote es así, de cristal o de plástico, no sé, y sirve para el día y para la noche, ¿eh? Y bueno, pues esta es Hydra Infini Active Energy. No viene en español esto, por Dios, eso es lo que me da coraje, no sé, me huele a fresa con nata, huele bien, ¿eh? A ver. Bueno, esta es la crema para la cara, esta dura 24 horas y esta pues tiene oligoelementos y trace element, que no sé lo que es. Creme Hydra Infini Active Energy, Face. Bueno. Niña, que sí, que es una crema para la cara y ya está, que vale para el día y para la noche, hombre. ¿Por qué la compré yo? No sé, porque estuve yo leyendo lo que ponía allí y me gustó. Me tenéis que disculpar que no pueda yo lo que viene siendo decir los precios, porque aquí esto que te dan no sabe uno con qué se corresponde cada cosa. Bueno, pues aquí esto. Vale, párate cuántas cosas me he comprado y cuántas han venido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, está todo. Entonces no me han regalado nada. Yo me cago en la madre que los parió. No me han regalado nada. Ahí. Bueno, esto me he comprado, niña. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esta leche qué es lo que es? Pers Girls. Te juro que esto es, aquí tiene como un pincelillo así, pero es que no sé ahora mismo qué es. Me lo he comprado y no sé lo que es. No te puedo creer, madre mía. Y ahí no lo pone, ¿no? Maquillaje ojo y maquillaje labios. No, maquillaje ojo es este negro. Entonces, ¿esto qué es? Maquillaje labios. 1 euro. Ah, claro, es que el de los ojos, este, me ha costado 5,90. Y este me ha costado 1 euro. Tengo un descuento promocional de 1 euro. O sea que esto me habrá salido gratis. Pero no sé qué es. Con vuestro permiso voy a abrir. De verdad, estoy haciendo el vídeo un churro de vídeo. Porque es que me da coraje porque en Primor compro y vienen las cosas bien y tal, pero luego no viene especificado bien la factura, nada, ni nada que se le parezca. ¿Usted me entendéis? Y es que, claro, no es como el otro, porque el Maquillalia, tú te haces el pedido y el Maquillalia al día siguiente o al otro lo tiene aquí. Este tarda un poco más y yo no me acuerdo casi lo que pedí. Sabía que había pedido muchas cremas, pero de esto no me acordaba. Ahora sí me estoy acordando. Este dice que es para que para los labios. Vamos a ver qué tiene esto aquí. Esto, niña, vamos a ver qué es. Uy, que esto gira. Ah, cállate, cállate. Mira, tiene esto.
Y entonces aquí esto que hace es que gira y sube el producto por ahí para que tú te lo apliques en los labios. Digo yo que será así. Madre mía. Esto me lo he comprado yo, seguro. Pues no sale nada. Habrá que darle más vuelta. Ahora, mira, ahora ya ha salido demasiado. Este. Y este color me he comprado yo para los labios. Yo para mí que se han confundido de color, ¿eh? Porque yo estos colores tan corrientes para los labios no me los suelo poner porque no se notan nada. Y para eso pues me pongo un balsamito que se nota un poquito y te hidrata. Bueno, pues este que me han mandado. Que es como un marroncito, no sé. Un tono, mira, ya se ha puesto esto todo porquerizo. A ver. Señor, qué desastre. Si es que este es el color que tiene. No sé por qué me han mandado este color, porque este no es el color que yo pedí. Yo pedí un color, seguro que no es. Porque yo este color no lo voy yo a pedir para mis labios. ¿Me entendéis? Porque además es que no me veo yo muy favorecida con este color. Es demasiado natural. Mira, si al limpiar el papel, mira qué color tiene. ¡Vaya mojón! Patatero y de todo. Menos mal que vale 1 euro. Y me ha salido gratuito con el descuento ese. ¡Oh! Se ha caído eso. ¡Cógelo! Allí está. ¡Cógelo! ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, vamos a ver. A ver. Bueno, pues aquí estamos debajo del aire acondicionado. Que hoy hace un calor aquí en Córdoba. ¡Oh! ¡Horroroso! No veis qué color. Esta gente se han equivocado en el color. Este no es el color que yo he pedido. Es que mira, es que no me favorece para nada. No llevo nada pintado, pero con esto voy a quedar todavía más fea. Ay, Dios mío, de verdad. Bueno, vamos a terminar. De aplicar. Encima, me estoy mirando en el móvil. Que no veo nada. Oye, no es pegajoso ni nada, está bien. Pero es una mierda. Esto no me gusta, no me gusta nada, ¿eh? Además que es un color que, mira, que es que no me favorece en absoluto. Si es que es como marrón. Qué cosa más fea. Pero no porque sea marrón, sino porque es que es un marrón clarucho, además. Un color, vamos, este color, mira. Qué espanto. Es como el color del maquillaje de la cara. Ya, eso va a ser un corrector. No, porque pone maquillaje de labios. Es que se han equivocado, que este color no lo he comprado yo para mí porque no me gusta. No, me esto que no me gusta a mí, este color. Ay, qué cosa más espantosa. No sé ni lo que pone. Bueno, pues nada. Entre coicos te meten una lechuga. Per cine. Vaya mojón. Que estaba sin estrenar, que lo he abierto antes de usted. Bueno, y ahora lo que es más básicamente por lo que hice el pedido. Es por esto. A ver, esto me encanta. Uy, qué bonito, mira. Es un nigeline, pero con forma en la punta. Los hay con forma de lunita, así una lunita, los hay con forma de corazón, los hay con forma de estrellita, y entonces pues tú esto te lo haces así, te lo pones aquí, por ejemplo, cling, y te hace aquí un corazoncito, una estrellita, lo que sea.
Yo he de decir, comunicaros que de jovencita, cuando yo salía los fines de semana a la discoteca Plató, la gente que sea de aquí de Córdoba sabrán qué discoteca es, y los que no, pues bueno, ya no existe Plató, ahora se llama Góngora Café, que es a donde vienen a actuar los artistas. Bueno, todos no, pero sí muchos. Entonces, se llamaba discoteca Plató y yo iba los fines de semana, Iba y me pintaba pues con la forma de pintarme que tenía yo en ese momento. Pues corrían los 90 o 90 y algo. Y entonces yo siempre cogía el lápiz y aquí donde tengo este lunar, cogía mi lápiz negro, me ponía la punta así. Y el lunar se me señalaba. O sea que ahora está del color del lunar normal, pero a mí se me quedaba negro, así redondito negro, y se quedaba muy chulo. Yo no tenía gafas ni nada, entonces no se me tapaba. Y vamos, que el lunar traía mucho a la gente, ¿me entiendes? Que a mí los lunares siempre me han dado muy buen resultado donde me los haya puesto. Este y luego este que no me lo he tenido yo que poner en ningún lado, que es un lunar que traía yo de nacimiento, este lunar. Pero este de aquí, que también lo tengo, me lo señalaba con el lápiz negro y se me quedaba así a la vista. Y eso lo aprendí porque veía yo siempre la película de Conchita Velasco y a mí me gustaba mucho. A Conchita Velasco tenía un lunar aquí. Pero una vez en una entrevista que dijo ella que cuando hizo Santa Teresa de Jesús, que fue una serie que hizo Carmen Sevilla, sí. Conchita Velasco hizo una serie que era Santa Teresa de Jesús, que ella hacía de monja. Pues le dijeron que estaba todo muy bien menos el lunar, que ese lunar que tenía aquí, pues que para ir de monja y de Santa Teresa no, que se lo iban a tener que disimular con maquillaje o lo que sea. Ella dijo, ah, no, si esto me lo quito yo ahora mismo, hizo así. Y se lo despintó, porque por lo visto ella dijo que ese lunar se lo pintaba. Y entonces aquello, como a mí me gustaba tanto Concha Velasco, pues yo cogía y me quedé con las coplas del lunar. Digo, de hecho, pues iba a ser lo mismo que Conchita Velasco. Digo, aquí no, porque aquí me resulta... Digo, pero aquí me lo hago. Y yo me ponía el lunar leche, que gustaba mucho, pues mi lunar. Mi lunar gustaba y entonces pues lo llevaba yo. Claro, los lunares es que antes se pintaba la gente los lunares, no es como yo que sé. Antes, por ejemplo, pues ahora, por ejemplo, se hace la gente tatuajes, ¿no? Pues antes también se hacían tatuajes, pero la gente que se hacía los tatuajes antes era gente muy concreta. No es como ahora que cualquiera va y se hace un tatuaje, que yo lo veo muy bien. Pero no es como ahora. A ver, por ejemplo, una chavala cualquiera no iba antes tatuada, por ejemplo, a no ser que fuera de un grupo característico, ¿no? Pues estaban los siniestros, los pijos, los rockers, había muchísimos, los heavy, pues habían algunos que se tatuaban y a ellas también, pero siempre se han tatuado estas personas, ¿me entiendes? No como ahora que se tatúa cualquiera, a lo mejor hasta un ama de casa, como yo, pues va y se hace un tatuaje, se hace una cosa chiquita, se hace un corazoncito, se pone un nombrecito, por llevar una cosa pequeña tatuada, ¿no? Pero antes no, entonces antes no llevaba tatuaje casi nadie, no es como ahora que te vean los chavales jóvenes tatuados cada vez más, las manos y todo, que madre mía, todos se lo tatúan. Yo lo veo, ¿verdad? No es que me guste, a lo mejor, tanto tatuaje en exceso, pero sí que veo que si a la gente le gusta, pues para adelante. Pero yo no, yo me gusta a lo más un tatuaje en un hombre, pero que no sea muy tatuado el cuerpo, ¿me entiendes? A no ser que sea un tío rockero, o un tío de estos que van con las motos, eso sí. Pero tiene que ser que le pegue el tío por su... Pero así, normal, es que no sé explicarme bien y vaya a ser que ahora se me echen encima la gente también porque no me sé explicar y crean lo que no hay. En fin, lo que estaba yo diciendo, que antes te pintaban los lunares. Te vestía tu madre de gitana para ir a la feria, de flamenca, vamos.
Aquí en Córdoba se ha llamado siempre vestirse de gitana, ¿eh? Ahora ya se está adoptando vestirse de flamenca, el término flamenca, pero siempre ha sido vestirse de gitana. Pues mi madre a mí, por ejemplo, me pintaba los lunares. Y cogía, mi madre cuando yo era chica, me hacía el moño cordobés, pues yo tenía el pelo muy largo siempre, me hacía el moño cordobés. Me pintaba un rabillo así para acá y otro para allá. Y luego me pintaba los labios, porque mi madre cuando yo era chica tenía una barra de labios. Y tenía una sombra azul o verde, no me acuerdo, ya está, no tenía más nada. Y un lápiz negro, pero que no lo usaba. Y entonces me pintaba, lo tenía nada más que para pintarme a mí, cuando me vestía de gitana. Me pintaba un rabillo aquí y otro rabillo aquí. Me daba una poquita de sombra en los párpados y luego me pintaba los labios, ¿eh? Y entonces con el lápiz pues hacía así y me hacía un lunar por aquí. Un lunar. Y de chica tengo yo que tener en casa a mi madre, a ver si alguna vez la veo. Y me acuerdo de la vez ella vestía de gitana con el lunar aquí. Pues poco guapa iba yo, mi creche. Rubia con mi moño, que además me salió un moño muy grande porque tenía muchísima cantidad de pelo, muy largo. Me hacía mi madre un moño, pero un señor moño. Y con las flores, y mi vestido de gitana, y yo era muy blanquita, iba yo muy guapa, muy graciosa. Bueno, pues ese lunar, igual me lo hacía yo cuando yo y todo esto acá venía. Ah, esto. Bueno, que esto es como eso, pero en el yeline, ¿eh? Y entonces esto se llama stamp tattoo, ¿eh? Para tatuarte temporalmente. Yo lo he escogido en el formato, es de la marca Rimmel London. Rimmel London. Es que no enfoca esto. Y lo he cogido en formato de corazoncito, ¿vale? No he cogido otra cosa. Yo lo quiero porque como yo me quiero, a ver, cuando acaben las calores esas y todo, ya me quiero yo empezar lo que arreglar las manos y todo, pues si es que puedo, claro, pues que ahora también viene otra cosa, que es la operación de mi madre, que no sé fijo cuándo va a ser. Leche, si es que no puede una ni arreglarse, culo. Bueno, pues me quería comprar esto para ponerme el corazoncito en lugar del lunar. Me pongo un corazoncito, ¿eh? Capaz que luego me ve mi marido y me dice, yo no salgo contigo, ¿cómo lleve el corazoncito? Pues no te venga, me voy yo sola. Me voy yo sola con el corazoncito, verás qué bien me lo paso. Bueno, vamos a ver, niña, lo que viene siendo este, o lo vamos a probar, pero en lugar de hacérmelo en la cara, porque si es un, no sé cuánto durará, me lo voy a hacer en el brazo. Mira, aquí tengo otro lunar, ¿eh? Tengo muchos lunares yo en mi cuerpo. Bueno, aquí tiene formita de corazón. No sé si así lo veis mejor, no lo sé. Bueno, pues mira, me lo voy a hacer. A ver. Ahí está. ¡Uy, qué mono! ¡Mira, Iván! ¡Mira! ¡Ve! ¿Qué es esto? ¡Mira! Un corazón, ¿eh? Muy bien, es un corazoncito. ¡Qué chuli! Mira, ¿veis? Corazoncito así bonito. ¡Qué guapi! Oye, pues me gusta, ¿eh? Está muy bonito. Pues esto me lo puedo yo tatuar. Es que no sé si se va o no, no lo voy a dar de momento. Pero esto me lo puedo yo tatuar aquí, cuando hace el clean, ¿eh? Aquí. O bien me puedo tatuar en el escote, o bien me lo puedo tatuar donde yo quiera. Llevo yo aquí mi tatuaje del corazoncito. Uy, qué mono, me ha encantado. Mira qué pequeño, ¿eh? Pero es bonito. Bueno, pues este es el vídeo, niña. Espero que os haya gustado. Vale carillo, pero es que se lo vi a una youtuber, no me acuerdo cómo se llama de verdad, pero es una chavala que se pone las estrellitas aquí. Se tiene el de la estrellita y se lo pone aquí. Se pone muchas por aquí. Pero para vestir normalmente, porque ella es una youtuber de talla grande, pero una youtuber, como digo yo, que viste de una manera muy, muy peculiar, ¿no? Y entonces ella, pues, hace unos estilismos que a mí me gusta. Tiene rapada o rapada toda esta parte de la cabeza y este lo tiene por aquí, ¿eh?
Vamos, como cuando operaron a mi madre, que le raparon todo esto. Pero mi madre fue para ponerse una válvula en la cabeza. Bueno, pues ella muchacha lo tiene así. Y entonces en el lado que tiene rapado se pone así la estrellita, se queda súper chulo. En serio. Y entonces le preguntaron en un de ese que con qué se hacía la estrellita. Y lo dijo ella y lo enseñó. Digo, le dije, pues yo pues, quiero comprar uno. Pero cuando vi que la había de corazones, digo, pues prefiero de corazón, que me gusta más. Porque sí, porque me encanta mi leche. Bueno, pues aquí está. Va a ser un producto favorito mío. Y este es un producto cacafú. De estos que no valen para nada. Ay, por Dios. Menos mal que me ha salido gratuito. Vamos a ver si se borra o no. Mira, mira, cuesta que se vaya, ¿eh? Cuesta, cuesta. Pero mira qué chiquito, ¿eh? Una cosita así sí me tatuaría yo. Aquí, así en el brazo. O en algún sitio. Corazoncito, así una cosita chiquitina, ¿eh? Qué gracioso. Pues luego ya se irá con el desmaquillante de ojos Waterpro, ese que digo yo. Bifásico. Bueno, pues nada, pues esto es lo que quería enseñaros. Que la verdad es que ha sido un vídeo tanto aburrido, no sé, todo cosa de tratamiento, excepto estas dos cosas que son, pues, este capricho, ¿eh? El capricho. Y mira, qué bonito, ¿eh? Un tatú. Y me lo pongo yo luego por aquí el tatú. Y ya está. Y bueno, pues nada, pues un besito muy grande. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya nos vemos en otro próximo y pues nada. Que si os ha gustado, que le deis el dedo arriba. Ya sabéis, como siempre, podéis suscribiros a mi canal y seguirme también por redes sociales en Instagram. Porque el Facebook lo tengo muy abandonado. Pero el Instagram sí que estoy por allí. Aunque también me siguen allí los trolls, de verdad, ¿eh? De Arben Pabacho. Bueno, un besito. Ole, os quiero mucho. Ya sabéis que por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Eh? Y que hasta luego, Luca. Bueno, si me habéis visto en este vídeo un poquito más seria, un poquito más decaída de humor, es porque mi madre se encuentra peor. Está empezando a encontrarse de lo suyo bastante peor y estoy preocupada. Entonces estoy en una etapa un poco anímicamente chunga, pero claro, de esto que no te puedes venir abajo porque tiene aquí, ¿me entiendes? Tienes que ser la madre, siempre tiene que estar para su bambino. Y bueno, pues nada, que es que me encuentro así, un poquito decaída y ya está, que le vamos a hacer, a hacer las vi, ¿eh? Pero bueno, os mando un besito muy grande a todos, espero que me entendáis, que no haya estado a lo mejor tan alegre como siempre. Pero ya está. Que me marcho, niña, que me entretenéis mucho. Un besito. Ole, que viva la alegría. Ea, pues hasta luego, Luca. Voy a enseñaros esto. Que ha venido mi niño y ha salido mi niño con mi padre a la calle por la mañana. Si lo ha llevado por ahí. Y entonces, pues, ha venido con este unicornio. Y va, dame la gorra. Gracias. Y mira que gorra también la compra el abuelo, ¿eh? Se lo lleva por ahí, lo trae siempre con alguna cosa. Y hoy la ha traído con la gorra y con un unicornio. Mira qué bonito es, niña. Yo busco para mí. Lo que pasa es que no, es que él lo quiere para él. Madre mía, le encanta los caballitos, esto y todo. ¿Esto qué, Iván? Un caballito. Un caballito, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Unicornio, ¿ves? Es un unicornio. Bueno, pues nada, pues que os dejo. Mira, a mí me está pequeña, claro, si es que es su cabeza. Bueno, pues nada, que me marcho, que me entretenéis mucho. Un besito. Hasta luego, Lucas, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.